Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta presentación. Como ya viene siendo tradición, con el cierre del mes de agosto llega también al pueblo pesquero del Portús la tradicional jornada marinera Portusium Jávega. Este año va a celebrar su undécima edición después del parón obligado por la pandemia. La localidad costera del Portús ha sido y continúa siendo un pueblo de pescadores, de los cuales todavía quedan descendientes entre sus habitantes. Con esta jornada marinera se conmemoran los orígenes de este pueblo, simulando la cala y recogida de la jávega, que es el arte de pesca tradicional en el litoral levantino, donde además, como veis, como ellos esta mañana que me acompañan, los participantes van ataviados con las ropas de la época utilizadas para faenar. Esta representación, en la que colabora el Ayuntamiento de Cartagena, así como otros patrocinadores, a los que también quiero agradecer su participación, se ha convertido ya en un acto emblemático de este lugar pesquero, que en esta edición se llevará a cabo el sábado 27 de agosto, como ya decimos, en la playa del Portús. Una preciosa tradición a la que invito tanto a turistas como a residentes a participar y poder vivir esta experiencia única. La jávega es una representación que, bueno, es a lo largo de la tarde, en este caso el 27 de agosto. Empezaremos con una misa de campaña en la ermita del Portús y ahí, bueno, quiero representar cómo los marineros y la gente de la mar le pedía a la patrona, la Virgen del Carmen, pues que les diera suerte en las capturas y que hubiera una pesca pues abundante. Luego de ahí bajaremos a la playa, donde se va a hacer la representación. Es una representación histórica de lo que tradicionalmente se hacía. Luego Alberto explicará técnicamente lo que es el arte de pesca de la jávega. Y ahí, pues a partir de cuando se termine la misa, cantaremos la salve marinera y empezará el acto de la jávega para todo el mundo que quiera ir a vernos. La jávega es un arte que es muy antiguo. Algunos escritos se remontan a los fenicios, luego a los romanos. De hecho, el Portús y la jávega le llamamos Portusium Jávega porque la palabra Portusium significa desaguadero y es precisamente la rambla del Portús, y esa fue, se la pusieron los romanos. El arte es una red que se cala paralela a la playa o a la costa y tiene dos bandas, las cuales se ponen los jabegotes en un lado y en otro y van tirando hasta que traen la red a tierra. Para tirar no tiran con las manos, sino que hay un aparatito que llevan puesto en un cinturón con el cual cogen la cuerda, la fijan con un nudo que lleva y tiran hacia atrás. Entonces cargan el peso, con el peso del cuerpo va saliendo la red hacia afuera. Cuando la red llega a tierra, entonces se recogen las laterales hasta que llega al copo. El copo normalmente viene cargado de pescado, pero la diferencia que tenemos nosotros en el Portús es que la pesca que hacemos es sin muerte. El pescado, una vez que llega el copo a la playa, se abre y se libera. Todo esto lo hacemos en un recinto cerrado. Cuando llega el momento de liberar el pescado, lo abrimos y la gente puede acudir y ver el pescado como vuelve otra vez al agua y es una pesca totalmente sin muerte. O sea, la intención nuestra no es pescar, sino es una labor didáctica, que el pueblo de Cartagena sepa lo que se hacía en la playa del Portús, pues desde tiempos inmemoriales. Bueno, desde la Junta Vecinal de Perín se lleva 3 años participando con una partida económica con la jávega del Portús, y estáis todos invitados y os esperamos a todos el día 27 allí en el Portús.